buenos días, o más bien, si no buenos días, que al menos este día sirva para algo, que no sea en vano, como esperamos que no sea gratuito todo lo que ha habido. Hemos visto como el Estado y los demás ayuntamientos y todo nos dejaron vendidos a los pueblos durante los primeros días del incendio. Estamos ante una catástrofe de dimensiones desconocidas y de consecuencias irreversibles. Un riesgo cierto de erosión y desertización del Bierzo. Exigimos la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, como responsables directos de la gestión de los montes. Y anunciamos el estudio de una querella por prevaricación contra ambos. Que hay que cumplir unos plazos para que se lleven a cabo esas medidas que se han tomado, los planes de ordenación forestal, que haya una ordenación del territorio coherente con un rural vivo y que se defienda nuestro patrimonio. En Ferrada hace 5 o 6 años tiene un plan forestal que sigue en un cajón. De ayer, este concejal del medio rural, precisamente ayer, lo quiere poner en marcha. Llega un poco tarde, llega 5 años o 6 tarde, a ver si se pone en marcha de verdad. Exigimos la declaración del nivel de alerta 3 y zona catastrófica, así como la ampliación de la ley o sistema europeo de protección civil. Exigimos la convocatoria de plenos extraordinarios urgentes monográficos del Consejo Comarcal, la Diputación y las 38 corporaciones municipales bercianas, para depurar responsabilidades por la inacción en materia de planteamiento forestal y de prevención de incendios en cada uno de los ayuntamientos. Exigimos la declaración de una zona moratoria eólica cero en todas las zonas quemadas, de modo que no se implanten en esas zonas aerogeneradores ni otros aprovechamientos que no respeten las masas verdes originales. Pero todos tenemos claro que esto no puede seguir así, que hay que buscar soluciones. No queremos más incendios. Muchísimas gracias. Gracias también a Joaquín Araújo, que quiso enviarnos un mensaje ayer. No podía estar ya hoy aquí, pero quiso trasladarnos que apoya nuestras protestas, que no quiere que esto ocurra en este paisaje maravilloso que todos queremos y que todos adoramos. Muchísimas gracias a todos.